Un 26 de junio de 1541 es asesinado de una estocada en el cuello el conquistador y gobernador del Perú, Francisco Pizarro. Años antes, enemistados y en pugna, los dos conquistadores del Perú, Diego de Almagro y Pizarro, tuvieron un enfrentamiento, producto del cual Almagro es derrotado y ejecutado. Es entonces que el hijo de Diego de Almagro decide vengar la muerte de su padre. Mientras Pizarro se alistaba para el almuerzo al mediodía, reunido con una veintena de invitados en el segundo piso de su casa, de pronto, un criado dio la voz de alarma. El viejo conquistador se asomó por la escalera y confirmó el peligro. Al regresar, vio que casi todos sus invitados habían fugado por las ventanas. Los almagristas lo esperaban con espadas en mano. Se entabló un desigual combate, donde solo quedó el viejo conquistador, que se batió con bravura, hasta que una estocada le atravesó la garganta.